Hoy he decidido venir al tianguis de la colonia Hermosa Provincia. Vengo caminando y aquí en mi mano ven una camarita. Es una GoPro muy viejita con la que vengo intentando hacer un time-lapse. Bueno, en este caso sería un hyper-time-lapse porque vengo en movimiento. Y digo, vine al tianguis, pero me estoy temiendo algo. Estoy a una pequeña cuadra, escasos 40, 50 metros de llegar, y vamos a ver qué nos encontramos, porque creo que la sorpresa es que el tianguis no se instaló, no lo dejaron instalarse. Y aquí estoy, efectivamente, esa es la calle del tianguis. Voy a parar mi timelapse. Y efectivamente, como les decía, no dejaron instalar el tianguis, no hay nadie excepto. Hay unos que venden comida, ya he comido algunas veces, y uno que otro despistado que quizás intentó, pero no hay tianguis. Así que damos este viaje por terminado. Una pequeña falla. Ya había dicho el ayuntamiento que al parecer los tianguis iba a permitir ponerlos, instalarse una vez y una vez no. Por lo tanto, la semana pasada sí hubo, esta no le toca. Entonces yo tendría que deducir que si al tianguis del domingo fui la semana pasada y se instaló, tendría que deducir que mañana no se pondrá, para tenerlo en cuenta. Pues entonces creo que si no hay otra cosa más, de momento me despido. Si sale algo más, ya lo veremos. Y como no hubo tianguis, pues entonces yo me voy de regreso a mi casa y los dejo ay, perdón, y los dejo disfrutando de nuevo este otro time lapse que es en el regreso. Pues ya estoy de regreso en mi casa. Como les platiqué, pues fue infructuoso el viaje a el tianguis el día de hoy sábado. Pues decidí regresarme y sí, en realidad, pues tengo otras opciones para ir a algún otro tianguis. Aquí cerca de mi colonia, Guadalajara, hay otra colonia donde se pone otro tianguis los días sábados que se llama la colonia Jalisco. Pero no me quiero arriesgar en primero a que vaya y tampoco lo hayan permitido instalarse, que no esté puesto. Y segundo, pues también es desplazarme en autobús y tampoco me quiero arriesgar tanto a estar saliendo o usar camiones. Salgo en este momento que ya se permite un poco más la movilidad. Salgo lo menos posible en realidad, es lo menos que puedo. Cosas de mucha necesidad, o en este caso una vez por ahí de repente que he ido a los tianguis. Y pues en este caso no hubo búsqueda, no hubo compras, y me despido de ustedes. ¿Qué es lo que ve? Vamos a ver qué es lo que está viendo.